Bienvenidos a todos los que se conectan a esta temporada del 2023 a Palabras Más, a nuestro primer programa de entrevistas. Y pues quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta temporada 2023. Y es el concejal Carlos Carrillo, concejal bienvenido a Palabras Más, al canal VoxMooth. Es un gusto tenerlo acá, como siempre, en este espacio para hablar de Bogotá, hablar de política en general. Bienvenido. Muy buenos días, Beto. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los que nos ven. Bueno, por estos días, eh, concejal, eh, empieza un año electoral precisamente, viene un año electoral. Y se ha venido hablando y se metió también ya el presidente en, en estas discusiones o a poner temas en Bogotá eh, en torno a lo que está sucediendo. Y entre ellos es, es el metro de Bogotá. El presidente dice y que habló con el consorcio chino para la posibilidad de que el metro sea subterráneo y que ya se deje, por, de, sí. por decir de alguna manera, eh, lo que hizo esta administración y la administración pasada, eh, pues dejarlo sin hacer y empezar a, a pensar el metro eh, subterráneo. ¿No cree usted que esto es un poco... Eh, eh, por decirlo de alguna manera, eh, concejal, respetar un poco lo que se viene, a, no construir sobre lo construido, más que respetar o no, sino no construir sobre lo que se viene construyendo. Pues yo el otro día en, una, en, en otra emisora, una, una emisora eh, propiedad de un gran grupo económico colombiano, ponía el ejemplo de Doña Juana Norte, de qué pasaría si alguien pues, se hace elegir. Como, como alcalde de Bogotá y es un eh, vendedor de rellenos sanitarios por todo el mundo, y decide contratar Doña Juana Norte en el Parque El Virrey. Pues así lo dejará contratado, con toda seguridad saldría la gente a decir: Venga, no me hagan eso, desármenlo. Esto es, es un atentado contra la lógica. Y lo que pasa con el eh, trencito alimentador de Transmilenio es algo parecido. Yo estaba escuchando hace unos momentos un concepto que pasaron también por otra emisora, esta ya no propiedad de un gran grupo económico colombiano, sino propiedad de un conglomerado español, porque pues bueno, digamos que siempre creo que hay que mirar eh, quién es el dueño del, de la imprenta. Eh, y decían que era inviable técnicamente construir el metro elevado por la Caracas, que se podía hacer hasta la, hasta la Ortúa pero que de ahí por la Caracas al Norte es inviable. Y yo he venido diciendo esto desde hace cuatro años, desde hace poco más de cuatro años, desde, desde que empezaron a salir las primeras versiones preliminares de ese diseño que proponía Peñalosa. Eso es un imposible técnico, es inviable, es absurdo. Y aquí hay que identificar claramente a los responsables. Enrique Peñalosa estructuró un proyecto para desviar el dinero de lo férreo a las troncales de Transmilenio, Claudia López que es su pupila, sigue en lo mismo y que Bogotá nunca tenga metro. O sea, la gente no sabe porque no le han explicado, no porque no, o sea, no estoy responsabilizando a las personas, la gente no sabe qué es lo que Peñalosa firmó en la Caracas, que es un absurdo absoluto. El presidente sí lo sabe, lo entiende y está dispuesto incluso a arriesgar su capital político para que eso no se haga. Cuando usted habla de desviar el dinero hacia dónde se iría entonces? Ya se fue. Se fue a Transmilenio. Hace 25 años, aquí, vea, Peñalosa sí, es, sí. es un experto en abrir debates que no existen. No existen. O sea, ¿cuál es el primer debate que abrió que no existía? ¿Hacemos metro o no? Ese debate no existe. Decir que no hacemos metro es como decir, ¿hacemos acueducto o no? ¿Ponemos luz eléctrica o no? Las redes de metro en, en ciudades del tamaño de Bogotá son infraestructuras, infraestructuras indispensables. Peñalosa ganó esa, esa, esa discusión, no solamente la abrió, una discusión sin sentido, hacemos metro o no, sino que la ganó, sepultó el proyecto del metro en el 98 y lo cambió por Transmilenio y dejó amarrados los recursos de la nación a Transmilenio por 16 años y en este país lo único que se hizo desde el 98 hasta hoy en día han sido Transmilenios. Todos los recursos de los municipales y de la nación han terminado en manos de de las grandes fábricas de buses del Paraná. Eso ha sido así. Entonces, en el 2015, él abrió una nueva discusión porque ya no podía ganar esa discusión de metro sí o metro no. Era metro sí, punto. Entonces abre una nueva discusión y es metro por arriba o metro por abajo. Una discusión que también se zanjó en Londres hace 160 años. Pero él se inventó esa nueva discusión y se la inventó para no hacer metro y desviar los recursos a Transmilenio, y ahí tenemos la troncal de la 68, la troncal de la carrera séptima, que la, la alcaldesa quiere abrir la licitación si pudiera, pasado mañana, la troncal de la Cali, la extensión a, a Yomasa, la troncal de la calle 13, y la troncal de la avenida Boyacá, que también viene en camino. Le faltó entonces en ese momento cuando se decidió eh, el tema del, met, perdón, del Transmilenio por la Caracas, un poco... De, 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 de una voz más, no sé cómo decirlo, como hace hoy Petro, porque no sé cómo llamar eso que está haciendo hoy Petro en, en la administración distrital, no sé si es, es sabotaje, no sé si es, eh, en fin, pero, por ejemplo, si, si Transmilenio era así como usted lo plantea en ese momento, ¿qué estaba haciendo entonces eh, el presidente de la época? Porque pues sí, entonces usted. tendría que sí. eh, haber metido también Así eh, su, su, su voz de protesta, por decirlo de alguna manera, Así fue. Y, y dar soluciones. Así fue, y yo tengo, a mí, a mí lo que me gusta de esta discusión es que yo lo puedo probar. O sea, esto no es mi palabra contra eh, la de Peñalosa, es la palabra de Peñalosa contra la del mismo. Yo tengo eh, un libro que, que lo guardo en un lugar muy especial de mi corazón, que es una publicación que hace transmilenio en el año 2004. Y pues bueno, en ese momento, como le decía, esa discusión estaba la había ganado Peñalosa. Y era no hacer metro, hacer transmilenio. Y en el libro hay una extensa entrevista de Peñalosa que además es fantástica, porque es cuando usted la lee 20 años después, pues él confiesa todo lo que, lo que ahora niega. Y ahí cuenta la historia de qué fue lo que pasó con el gobierno nacional. Y lo que pasó con el gobierno nacional es que el gobierno del presidente Samper, que además es el que inaugura el metro de Medellín, eh, el gobierno del presidente Samper estructura un proyecto muy serio de un sistema integrado de transporte masivo para Bogotá y la sabana de Bogotá. Eso lo hace con la agencia de cooperación japonesa Yaika, eh, con unas firmas de ingeniería muy importantes francesas eh, de Estados Unidos y demás. Y Antanas Moku se niega a hacerlo el alcalde de esa época que se llamaba Antanas Mocus se niega a hacerlo. Se va a Mocus, viene Peñalosa, que además era liberal en ese momento, y firman el acuerdo de Monserrate, donde Peñalosa se compromete a hacerlo, y después se amanguala con Andrés Pastrana para hacer el cambiazo. Y él lo confiesa en esa entrevista, y lo dice, es que no estábamos varados sin poder desviar los recursos del convenio de la Nación a Transmilenio. Y bueno, la opinión pública no quería escucharlo y el presidente tenía miedo de decirlo. Entonces lo dije yo, no ahora Metro. Bueno, ¿a qué queda, digámoslo, por decir así, concejal, en qué queda Bogotá entonces para poder, digamos, solucionar este problema de movilidad que tiene? Pues vea, es muy importante aclararle al, a los ciudadanos y decirles la verdad sobre algo. Y es que aquí no hay una fórmula mágica. Cuando, cuando decían hace unos años, en el momento del cambiazo, ¿cierto? cuando cambiaron metro por Transmilenio, lo que decían era: es que con esos recursos se hacen 25 kilómetros de metro o 30 kilómetros de metro. Y eso no soluciona el problema. En cambio, con esos mismos recursos vamos a hacer 388 kilómetros de Transmilenio. Si usted trae aquí un defensor de Transmilenio, diga usted eh, a, a Darío Hidalgo, a Lucía Bastidas, a estos defensores acérrimos de Transmilenio. Todos le van a decir el mismo, eh, el, mismo, el mismo mantra. Transmilenio no funciona porque no se hicieron 388 kilómetros. Transmilenio no funciona porque está incompleto. Eso es mentira. Transmilenio no funciona porque es un experimento que fracasó. Porque unos buses pegados no pueden hacer lo mismo que un tren que puede transportar 2.000 pasajeros. Pero digamos que ese milenio. es el diagnóstico que ya, digamos, usted tiene. Pero... Los, los bogotanos, los bogotanos tenemos unos problemas de movilidad, de acuerdo, eh, y los vamos a seguir teniendo. Y, y tenemos problemas de inseguridad y, y tenemos... los vamos a seguir teniendo porque no hay fórmulas mágicas, pero lo más absurdo de todo es seguir invirtiendo los recursos en algo que no funciona. ¿Y por qué me he opuesto yo a los proyectos de Claudia López de expandir Transmilenio? Es que hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta y eso además lo pueden de eso pueden dar fe todos los bogotanos que se suben a Transmilenio. Transmilenio es un sistema fallido, pero además altamente deficitario. Solamente este año, solo este año, el déficit de la tarifa nos cuesta 3 billones de pesos. B de billón. 3 billones de pesos nos cuesta el déficit. Es decir, la diferencia entre lo que el pasajero paga con la tarjeta y lo que los operadores privados cobran. Eso es una insensatez. O sea, nosotros no podemos estar desviando recursos, por ejemplo, para, 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 de cierta manera, reducir ese atraso en infraestructura que tiene la ciudad, para pagarle la avaricia a los dueños de Transmilenio. Eso, no, eso es una insensatez. ¿Y qué ha hecho Claudia López? Expandir ese sistema, ese río envenenado que corre por la ciudad, expandirlo más que cualquier otro alcalde que le haya precedido esta señora ha firmado más troncales que Peñalosa en dos gobiernos ha firmado más troncales que cualquier otro alcalde y se hizo elegir diciendo que no iba a ser Transmilenio entonces nosotros no podemos seguir enterrando billones de pesos para que rueden unos buses deficitarios eso es un error y tengo irremediablemente que volver al proyecto del 98 porque es que ahí se entiende claramente cuando usted desarrolla una red de transporte en la ciudad lo que hicieron en ese momento fue proyectar unas troncales de buses flexibles, de bajas inversiones, temporales. Porque claro, usted puede tener un bus en carril exclusivo, ir consolidando la ciudad a lo largo de ese bus en carril exclusivo y cuando consiga los recursos reemplazarlo por un sistema metro, ojalá subterráneo. Pero cuando usted en lugar de hacer esa troncal flexible, hace una estructura supremamente rígida como es Transmilenio, con unas inversiones de billones de pesos, porque aquí estamos hablando ya de unos sistemas que se acercan a los 50 millones de dólares el kilómetro. Ahí hay asuntos con la devaluación y con la eh, revaluación re del peso, pero estamos cerca de los 40, 50 billones de pesos, el kilómetro, 40 millones de dólares el kilómetro. Eso es absurdo. Usted con eso paga tranvías. Con eso paga casi que una tercera parte de lo que costaría un metro subterráneo, dependiendo de, de cómo lo haga y con qué tecnología lo haga. Entonces, cada vez que usted atraviese una troncal de Transmilenio, en Bogotá por un corredor, está matando por los próximos 40, 50 o 60 años la posibilidad de que ahí se haga una línea de metro qué es lo que pasó con la Caracas. Atravesaron eso y llevamos vamos a completar 30 años y no hemos podido construir un metro de verdad por pues ahí. Pues evidentemente usted decía algo y era la alcaldesa Claudia López precisamente ganó que no iba a ser Transmilenio por la 68 y y, y sino por la metro. 7, por la Boyacá, exacto, ¿no? es decir, varios y evidentemente dijo que era más metro, más metro y no lo, es decir, no no no, no lo realizó, pero para hablar de promesas que ahorita podemos entrar a analizar una por una, podemos, podemos entrar ahora. Pero lo que sí queda es y, 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 y la autonomía, es decir, el autoritarismo en cierta manera del presidente Petro. ¿Qué tanto va a llevar el próximo, digamos, qué tanta injerencia va a tener esto en las próximas elecciones, concejal? Porque pues, si, sale, si, si se ve que la, los alcaldes no tienen eh, ningún tipo de autoridad sino que es esta apuesta por el presidente, eh, pues es, creo que es un mal mensaje eh, político que se le envía a… pues ¿para qué hacemos elecciones si, si el presidente es el que va a decir que se va a hacer? Pues vea, ese dilema que usted plantea tiene varias aristas y el primero es el extremo poder que tiene el alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá es una especie de copresidente y eso, eso se debe a un error en el diseño institucional. Usted no puede tener una ciudad del tamaño de Bogotá, con el nivel de centralismo de, de este país, teniendo un cargo de elección popular eh, con esas facultades. El Consejo, yo que soy concejal, se lo puedo decir, el Consejo es un apéndice de la administración distrital. Porque en la política colombiana, que lamentablemente, y lo, lo hemos visto incluso en, en, en el escenario de, de esta nueva coalición de gobierno a nivel nacional, la política colombiana sigue funcionando con clientela, con acuerdos políticos, con milimetría política, con los eh, parlamentarios, o en este caso los concejales, extorsionando al gobierno, sacando contratos, sacando puestos. Eso termina siempre en esquemas enormes de corrupción, como pasó con el carrusel de la contratación y como ha pasado desde que tenemos democracia en este país. Y es que la clase política lo que ha hecho es saquear el Estado. Y eso se hace a través de sus esquemas de, de clientelas, de favores, de puestos, en fin. Pero eso hace que el alcalde tenga un poder ilimitado. El alcalde no tiene contrapeso. En el Consejo somos dos, tres, máximo cuatro gatos, diciendo no, 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 cuando pasa la planadora. Ese enorme poder que tiene el alcalde lo convierte en una suerte de copresidente de la República. Y aquí lo que hay es un choque de trenes entre. Dos intereses políticos. ¿Y para qué se llega al poder, Beto? Yo le pregunto. Porque, bueno, eso se podría, algunos lo califican de autoritarismo. Yo creo que el presidente aquí está haciendo lo correcto, incluso arriesgando su capital político. Porque esto no hay manera de ganarlo en los medios. Vea, usted aquí, usted muy amablemente me abre este espacio y hablamos eh, muy rico un tiempo y tomamos un tinto que, además de decir, sí está muy bueno. <laughs> eh, pero la alcaldesa sale a hacer gira de medios, caracol. Blue, la W, o sea, sale CNN, donde sea que la saquen, ¿cierto? A decir que el presidente es un autoritario, además con un nivel de hipocresía que sorprende. Entonces la alcaldesa dice, no, yo respeto mucho al señor presidente, pero el presidente es un tuitero, pero el presidente es un bodeguero, pero no sé qué. Bueno, ella es así, pero ella va a ganar esta batalla en, en lo mediático. Pero va nos guste o no, concejal, los bogotanos votaron por Claudia. Que haya incumplido las promesas sí, es otra cosa no ¿Sí me por entiende milenio. pero pero volvemos a lo mismo es decir yo creo que tanto Claudia como Gustavo Petro se parecen en algo y es que los colombianos en un digamos a nivel nacional y los bogotanos votaron por un cambio pero en las formas de hacer digo yo las formas de hacer política y si usted mira los dos se parecen es decir y usted lo estaba planteando eh, eh, cuando empeza, digamos cuando empezamos este bloque y es el gobierno nacional ha tenido que trabajar también de la mano del partido conservador, del partido de la U. Se hacen alianzas a nivel regional. Vemos sí. a la, a la injerencia que tiene la familia de la primera dama en esta administración, que a mí me preocupa bastante. Y, y uno que ve, y, a uno ve más. Y, <laughs> y uno que ve, y uno ve, por ejemplo, que si ellos llegaron al poder era porque la ciudadanía y los colombianos pedíamos un cambio. Tanto Claudia como eh, el, 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 el presidente Gustavo Petro, pero uno los ve en las formas de hacer política y son muy similares. Es decir, tenemos que armar un, con, un Congreso eh, que me apruebe las reformas, tengo que armar un Consejo eh, para y empezar a, a, a esta cosa de lo que se sí. hablaba, que el contrato, que los puestos. Entonces, en eso que estábamos los colombianos y los bogotanos digamos eh, buscando pues no se ve y realmente si uno mira el cambio porque ahora este le han dicho el gobierno del cambio y, y, y bueno yo sé que quieren hacer sus reformas eh, de fondo cierto reformas sí eh, hay unas reformas que son muy importantes eh, y que además yo celebro eh, que son políticas públicas pero que van a necesitar evidentemente de de, de de otros partidos para que puedan pasar entonces realmente ese cambio en las formas políticas no se están haciendo o usted cree que sí porque eh, usted está no, criticando acuerdo, a Claudia, no sé, usted critica a Claudia, dice, al Gobierno Nacional, o sea, yo no estoy de acuerdo con que esté, vea, yo no soy un político pragmático, yo no soy un político pragmático y entre otras por eso mi carrera política tiene un techo bajo, porque el si yo estoy en una posición en la que tenga que hacer un acuerdo con un sector corrupto, con un sector eh, eh, polémico por utilizar el eufemismo, yo les voy a decir que no, y eso implica Perder. Y aquí hay un dilema sobre eh, si es imperativo llegar al poder en este momento o si hay que esperar. El presidente Gustavo Petro tomó una decisión y fue a hacer una campaña con un bloque amplio de sectores que incluso habían sido enemigos suyos y de sus tesis. Y le pongo unos nombres sobre la mesa. El señor Alfonso Prada, con quien además tengo un proceso penal. El señor Alfonso Prada me denunció penalmente. Tuvimos que ir a la fiscalía. Me pidió, dijo que iba a comenzar un proceso civil en mi contra y que me iba a quitar, pues, hasta las pantuflas. Aquí sigo esperando a que me hagan rectificar, ¿no? porque yo no cedí, no conciliamos. El señor Prada, el señor Roy Barreras, el señor Liscano, el santismo en general, eso es un sector político que a mí me, produ me produce una profunda repulsión y con el que yo no haría alianzas. Pero el señor presidente es pragmático y él decidió hacerlas. ¿Pero no cree que eso ese pragmatismo tiene un problema. también lo está haciendo Claudia claro, en su, en su claro, manera de gobernar? Están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo política como se ha hecho siempre en Colombia. Y eso se hace sobre la base de un cálculo. Y es, no nos lo van a cobrar tan caro. ¿Cierto? Es, yo puedo conseguir las mayorías artificiales, porque son mayorías artificiales, dar los resultados y la gente no me lo va a cobrar porque está acostumbrada a que todos los políticos hacen lo mismo, han hecho lo mismo. Yo no compagino con eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, creo que el próximo alcalde de Bogotá tiene un deber moral y es asfixiar a las maquinarias. ¿Y cómo las asfixia? Pues no dándoles nada. Eso es muy simple. Si usted les da esto como alcalde y lo de Claudia lo prueba, si usted les da una portería de un jardín infantil, pues van a empezar a extorsionarlo y van a pasar todo el gobierno extorsionándolos. Si usted no les da nada, en algún momento se van a cansar. El talento no palanca pero bien hecho. El talento <laughs> no palanca pero bien hecho, pero es que ahí lo que hubo, sí fue, bueno, eso, eso fue una vergüenza. Sí, eso Claudia otra... ha sido, vea, Claudia ha sido más politiquera que cualquier alcalde de Bogotá. A mí, Angélica Lozano se puso muy brava un día que yo dije que ella jugaba el papel de Iván Moreno en esta administración. Pero es así, o sea, aquí hay una, una, familia, una familia de la alcaldesa que cogobierna, que está metida en los asuntos políticos de la administración, siendo senadora de la República. O sea, yo no hago la analogía por, por, por los crímenes que cometieron los Moreno. Hago la analogía desde el sentido de que uno no puede tener a un familiar en primer grado, ¿cierto? en el Senado haciendo política en Bogotá, porque eso se da para nepotismo como lo vimos en las elecciones pasadas. Y entonces, aquí hubo muchas denuncias no mías, de otras personas, porque pues yo no soy del Partido Verde, que decían que la senadora Angélica Lozano estaba exigiéndole a los alcaldes locales apoyar a sus candidatos y a ella misma. Eso cómo se llama? Pero ¿será que estamos cambiando de clanes políticos ahora? Es decir, y eso no puede pasar, pero está pasando. Es decir, pues mire, hoy vemos, hoy vemos, por ejemplo, el, el problema, y, y usted lo decía que también lo está pensando, y, y lo pone a analizar el tema de, de, de las relaciones de la familia de la primera dama. Sí. Eh, eh, los eh, hijos del presidente también, eh, con diferentes clanes tradicionales reunidos en fiestas. Sí, señor. Eh, entonces, estamos, es decir, ¿cuál es el cambio realmente, si el cambio que estaba pidiendo la ciudadanía, en mi parecer, esto sí ya es opinión mía, era un cambio de política, que es lo que usted está diciendo en este momento, y es el próximo alcalde de Bogotá no les dé nada, hagámoslo nada. bien. Es decir, puede que haya llegado al poder, pero ¿por qué llegan tan amarrados porque ahí? No, porque no consiguen unas mayorías legítimas, y eso es algo que hay que cambiar en las próximas elecciones. Usted sabe, Beto, que yo soy concejal de Bogotá. Nosotros en este momento tenemos, eh, si usted suma los del pacto histórico, una bancada de siete concejales. Siete concejales, de los cuales dos de esos concejales han sido apéndices de la administración. Y yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, porque además lo he dicho en el Consejo, y eso pues ha generado unas profundas divisiones en el, en el partido. O sea, tenemos cinco concejales. Y para gobernar necesitamos 23. 23 o más, porque en las comisiones no necesariamente van a quedar repartidas de, de manera homogénea. ¿Cómo vamos a conseguir... 25 concejales en las próximas elecciones. ¿Cómo vamos a conseguir esas mayorías legítimas derrotando a un aparato de, 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 de hacer votos? Es una fábrica de hacer votos lo que tienen concejales que pueden invertir 3.000, mil, 4.000 mil millones en una campaña, que llegan a los barrios a, a, a dar entretenimiento. Pero es porque los está alimentando esta administración. Claro, sí, los alimenta. Y, y, y hablemos con hombres propios, concejales como Samir que tienen, esta administración le ha entregado, el mismo Rolando en cambio radical. So, la administración les ha dado juego en, 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 en esta ¿Y administración. Los haber asfixiado. ¿no? Pero había podido sí. hacerlo, pero no lo hace precisamente por eso. Hay, y es lo mismo que está haciendo el gobierno nacional. Hay, hay un video, hay un video de, de Claudia López que es estupendo, donde dice, Concejal que me pida un puesto, concejal que me pida un contrato, lo meto a la cárcel, yo misma. Pues venga. ¿De verdad alguien le va a creer que cambio radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, etcétera, etcétera, le vota absolutamente todo porque les quitó la burocracia? Pues eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Ella es una politiquera de la misma calaña de todos los que la precedieron. El asunto con el gobierno nacional, y a mí me preocupa mucho, es que eh, esa, ese, ese acuerdo de gobierno, que yo creo debería hacerse mucho más sobre la mesa. ¿Cierto? Porque también sucede en, en democracias eh, menos eh, plagadas de corrupción, como algunas democracias de, del norte de Europa. Se construye un acuerdo de gobierno, ¿cierto? Pero eso se hace sobre la mesa. Entonces, ¿que alguien se va a quedar con el sector de minas? Listo, pero es sobre la mesa y usted responde. Entonces, si el Partido Liberal se queda con un sector pues ese partido liberal tendrá que poner gente cualificada y tendrá que responder ante la opinión pública por su desempeño. Un poco como si hubiera ganado un pedacito del gobierno. Eso es legítimo. Pero esa, esa transacción que se hace en los pasillos, esa cosa, y, y pues haber puesto un ministro del Interior como el señor Alfonso Prada, que pues imagínense el, el, el historial que tiene, eso es una debilidad. Sobre todo porque las... Las reformas que son tan importantes y que cuesta tanto trabajo aprobar no están blindadas. ¿Qué pasa, Beto, si en el 2026 gana María Fernanda Cabal? Pues que pues va yo, a retrocederlo todo. Pues vamos a estar como estamos en Bogotá en los últimos tiempos. Gana la izquierda o bueno, un sector de la izquierda, después vuelve la derecha. No vuelve. se van a poder blindar esas reformas. Porque ella ni siquiera va a tener que construir el acuerdo. Se lo van a votar así de, de, de felicidad. O sea, es que ver al Partido Conservador votando el Acuerdo de Escazú, ver al Partido Conservador votando las reformas, o sea, es como ellos votan con tapabocas, así, es como votan con asco cosas en las que no creen. Imagínense cuando llegue un presidente que les proponga cosas en las que sí creen. Por eso es tan importante, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ganar unas mayorías legítimas. Ganemos o perdamos la alcaldía, que yo creo que la vamos a ganar, pero ganemos o perdamos la alcaldía, ese bloque de 25 concejales tiene que ser elegido de manera legítima. ¿Cómo tendrá que pasar en las, en, las, en las parlamentarias del 26 que la izquierda gane las mayorías legítimas, bien sea para gobernar o para hacer oposición? ¿Qué es como funciona una democracia sana? Ahora, hay unas teorías políticas que son interesantes, que dicen que es el clientelismo el que ha salvado la democracia colombiana. Pues sí, pero mire que usted... Porque no ha permitido el ascenso de caudillos como en otros como en otros países. Pero bueno, digamos que esas son interpretaciones de teoría política, pero yo sí creo que esas malas prácticas de la política hay que jubilarlas y hay que jugar con la democracia tan profunda como sea. Si ganamos, ganamos, y si perdemos, perdemos. Pero ganar para tener que entregar parte del gobierno a los enemigos de nuestras tesis, termina siendo a largo plazo una derrota. Sí, pero hay reformas, por ejemplo, usted habla de estas, estos eh, temas políticos de cómo debería estructurarse, pero las reformas que está pasando este gobierno, por ejemplo, es hagamos listas cerradas, como si eso fuera, la, fuera a solucionar lo que usted acaba de plantear, que a mí me parece que eso es no soluciona absolutamente nada. Estoy totalmente de acuerdo con usted, eso es una mentira de Roy Barreras. O sea, Roy Barreras dice que las listas cerradas son la solución para la, para la corrupción y para, la, para el clientelismo y para la compra de votos. Como si aquí no hubiera habido listas cerradas toda la vida. O sea, es que el voto preferente, al contrario, lo que permite es que haya nuevos liderazgos, que eh, personas con, con, con poca capacidad económica y demás se midan y puedan tener un protagonismo político. El presidente Gustavo Petro se consolida, se cristaliza como líder político, porque cuando se lanza al Senado en el año 2006, saca una votación extraordinaria. Él. En voto preferente. Si esa lista hubiera sido cerrada, en ese momento habrían puesto arriba de Petro, en la lista cerrada, a Duzán, al hermano de Duzán, al primo de Duzán, a la novia de Duzán, a, a Samuel Moreno, al hermano de Samuel Moreno, a los primos de Samuel Moreno, a la prima de Samuel Moreno, que hoy está por allá en el Moir, A la familia de la, de la, de la, de la primera dama, seguramente Eso habría tendría sido ahí. Así. Entonces, las listas cerradas, si no tienen un mecanismo legítimo. De, de democracia interna, suprimen la democracia. Es terrible. O sea, yo no puedo estar de acuerdo porque es que aquí en Colombia se han vendido siempre los avales. Cuando usted cierra la lista ya no vende el aval, vende la curul. Pero me deja usted preocupado, concejal, porque si llega a pasar lo que usted dice y es después llega un gobierno distinto de una corriente política distinta y luego otro de otra corriente política distinta va a pasar lo que nos pasa en Bogotá. Es decir, que Bogotá está destruida totalmente movilidad inseguridad eh, es decir antes en el pasado eh, Bogotá se veía como una ciudad que iba hacia adelante bueno teníamos pero en el pasado el, por como en 1600, bueno pero teníamos por lo menos esto de tras -milenio que no, no digamos no era no era pero pues el, <laughs> los que recordarán el, pero, lo que era la Caracas de, de Andrés Pastrana claro pero, pero, eh, pero, pero pues eso... no era la no era la mejor pero se veía por pero lo es menos que se gastó la plata de un metro en hacer una troncal de buses, eh, sí, sí, pero, pero digamos se veía que iban hacia algún lado, pero es que hoy no vemos, hoy vemos son discusiones, pero hoy vemos unos que dicen se debe hacer así y entonces que, que elevado no, que porque esto sí, que subterráneo no, porque técnicamente no sé qué, entonces se ven una discusión donde los ciudadanos que pagan impuestos son los que realmente terminan eh, eh, llevando el bulto. Claro, pero es que eso se llama democracia. O sea, el, la mejor manera de que eso que usted eh, dice no suceda es suprimir la democracia. O sea, esto no pasa en Pyongyang, ¿no? Esto no pasa en Corea del Norte, se lo aseguro. Es que yo le digo una cosa, esto, es, esto, no, pasa, esto no pasa en Venezuela. Es que yo o sea, es como, bueno, todos yo, vamos para el mismo lado. Es que yo digo otra cosa también, concejal. ¿Cómo es posible que solamente sea una firma en la que vaya a ser el metro? Podemos coger dos firmas y que a medida que vayan llegando pues se va pagando por metro construido hasta que lleguen, y lleguen más rápido, es decir eso así no... se han hecho las grandes los mm, grandes metros no, en el mundo no, más o menos, pero, o sea, más o me pero eso, eso no es tan así pero bueno, pero o sea, se podría se eso... podría hacer porque ahí sí podemos hablar del libre mercado, el que vaya avanzando más rápido se va pagando pero, no, 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 eso no, pero eso que no, nos digan eso, acá que van a no durar que van a durar una eternidad haciendo metro, no pero el problema eh, es durar no una eternidad puede. para no hacerlo es que vamos en eso. Y para eso. hacerlo mal. Es que en eso vamos. Y para hacerlo mal. Pero, pero venga, le digo una cosa sobre la democracia. Es que hay ciertos proyectos, y por eso le digo que es un problema el enorme poder que tiene el alcalde de Bogotá. Y esa figura de un alcalde todopoderoso es el que ha impedido que ese tipo de infraestructuras se construyan. En casi cualquier parte, un proyecto como el proyecto de metro es un proyecto de nación. Por sus costos, por sus implicaciones, por la dificultad que tiene estructurar un proyecto de esos. En Colombia pasa una cosa muy rara y es que la ley se hace de acuerdo a la coyuntura. Entonces, en el 80, en el 82, en el gobierno de Belisario, vinieron unos paisas aquí a Bogotá y se robaron el metro. Uh -huh. Literalmente. O sea, vinieron unos paisas gremiales, que uno era Uribe Chavarría, eh, el otro era este señor Londoño White, que era un mafioso del, del cartel de Medellín. Eh, el otro era un señor eh, eh, de ingrata recordación que se llama Álvaro Uribe Vélez, que fue alcalde de Medellín por un corto tiempo, hasta que lo sacaron por sus turbias relaciones con la mafia. Esos señores se llevaron el metro para Medellín diciendo que ellos lo iban a pagar solos. Solos. Dijeron, este es el metro más barato del mundo. Nosotros somos unos echados pa'lante, somos unos berracos, somos eh, nietos de arrieros. Bueno, se echaron todo ese carreto, el proyecto fracasó, se quebró estuvo 10 años parado, el gobierno nacional terminó de pagarlo todo y ya, pero bueno, Medellín tiene metro uh -huh. tiene metro métrico, sí pues digamos que a nivel, no, no voy a hablar mal del metro pues de Medellín pero me, tampoco pero es que sea pues me, una red pero impresionante. en ese momento Medellín una cosa, era pues decían, no, mintieron, oiga, mintieron, van dando mintieron, uh -huh. mintieron y es el gobierno nacional el que lo hace pero por eso que pasó en el, en el, en el metro de Medellín se promulga una ley que le impide esa misma ley al gobierno nacional poner la totalidad de los recursos. Tiene que ser 70-30. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Tiene la consecuencia de que una ciudad mediana nunca va a poder estructurar un proyecto de metro, ni siquiera Medellín. Usted ve que hoy, pues Quintero anda diciendo que la línea 3, no sé qué, eso es un tranvía. O sea, estructurar el proyecto de metro... Conseguir el 30% de los recursos es prácticamente imposible para casi cualquier ciudad del país. Es decir, que Quintero está mintiendo, que, es pero va es a que imagínese Quintero. O sea, Quintero es un personaje que a mí me perdonan, pero que hoy se esté disfrazando de progresista Quintero es otro Luis Ernesto Gómez, separados al nacer. O sea, esos son idénticos, son unos politiqueros de, de derecha con manillas. Pero... Eh, el, el asunto ahí es que... El gobierno nacional debería construir la totalidad del proyecto, debería hacerlo y por lo tanto debería decidir qué se hace. Pero aquí aparece la figura superpoderosa del alcalde de Bogotá, que por sus intereses políticos y porque el alcalde de Bogotá está siempre en campaña a la presidencia, entonces se atraviesa a los proyectos poniendo sus intereses personales por encima del futuro de la ciudad. En Santiago de Chile, para ponerle un ejemplo, la primera línea del metro se inauguró en el 75. El hueco lo abrió Allende y lo tapó Pinochet. Gobiernos, o sea, ¿qué más polarización que haber bombardeado el Palacio de, 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 el palacio de la Moneda? Uh -huh. O sea, ¿qué más polarización que eso? Una dictadura militar oprobiosa, espantosa. Y estos proyectos son tan importantes que se vuelven transversales. Lo particular de Colombia. Es que aquí hemos llegado al punto de sacrificar infraestructura básica en nombre de proyectos políticos y de intereses económicos. Eso no pasa en ningún lado. ¿Cuál es la ciudad que va a entregar la alcaldesa Claudia López? Porque ya se nos están acabando los minutos. ¿Y cuál cree usted que va a ser la prioridad que debe tener el próximo alcalde de Bogotá? Vea, la prioridad del próximo alcalde es reconstruir un tejido social que está absolutamente roto. Aquí a, lo, a los ciudadanos lo que más les preocupa es la seguridad. Usted, usted ve, por ejemplo, hay un candidato, eh, un candidato que tenía un programa en RCN hasta hace pocos días, que es bastante sorprendente ver cómo. Lanzó ayer su campaña, creo. Sí, como, sí, sí, fueron que, como 40. Con horas toda horas. por Bogotá, creo que salió un. El concejal Martín Rivera a decir que se habían copiado de su pero, campaña. Pero entonces, ¿cómo estructuran las campañas políticas estos personajes? Usted coge las encuestas del Dani. ¿Cierto? O la encuesta de consejo, ¿cómo vamos? Y mira qué es lo que más le preocupa a la gente. Lo que más le preocupa a la gente es la movilidad, la seguridad, el empleo. Y entonces, ¿y usted qué va a hacer? Voy a acabar con la inseguridad, la inmovilidad y el desempleo. Y eso no es así. O sea, usted tiene que entender cómo es la ciudad, tiene que ser capaz de diagnosticarla para poder cuando esté en el poder y cuando usted defina la política pública dar una solución que sirva para algo no solamente hacer unos enunciados para nada. pero yo digo una cosa concejal acá estuvo Claudia con un tablerito ahí donde está usted sentado hablándonos acá con su tablerito sí, para arriba y todo eso, y uno pues, pero para es que Claudia, es una, gran, Claudia de, es una gran pero, candidata. Pero no, pues, de, de refiriéndonos de que, de que van a hablar. Evidentemente van a hablar de eso también. Sí, pero van a hablar de eso. Pero ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cómo vamos a hacer para no prometerle a la gente cosas que no se pueden hacer? Si un candidato llega y le dice aquí, yo voy a arreglar el problema de la inseguridad, que era lo que decía Claudia López, yo seré la jefa de policía, temblaron los corruptos, temblarán los ladrones. Está mintiendo. La prioridad del próximo alcalde tiene que ser reconstruir ese tejido social porque de ahí es de donde surge el problema de inseguridad. Eso es un tema que a la izquierda siempre le ha costado, porque para la derecha es muy fácil dar una solución mágica, más pie de fuerza. Entonces, la derecha dice, "Yo voy a llenar esto de policías, ¿cierto? Para que estemos todos como si estuviéramos en una cárcel." Pero es que la izquierda nos sale que gestores de paz y sale la hija de la gata, viento de la gata. No, pues, es que por eso. Pero, pero permítame, termino con el, con el tema de, de la reconstrucción del tejido social. El problema en Bogotá, aparte del, del gran número de crímenes, es la violencia y la severidad de esos crímenes. Que a usted le roben una bicicleta porque la dejó amarrada y le rompieron el candado, eso da mucha rabia, a mí me ha pasado, pero usted se va, pues algún día conseguirá la plata y la vuelve a comprar. Está vivo, el por problema lo es que le den cinco puñaladas por robarle la bicicleta, eso no tiene manera de solucionarse. Esa ruptura en el tejido social que genera, por ejemplo, la pérdida de una vida, es lo que hay que evitar. Y Bogotá no es una ciudad, es una ciudad donde hay mucha gente pobre. Pero usted, hay, hay países y hay ciudades en el mundo que son sustancialmente más pobres que Bogotá. El problema es cómo los bogotanos no, no, nos, re, no nos reconocemos en el otro cómo no, no sentimos empatía por el otro. Ese tipo de, de, de conductas toma mucho tiempo reconstruirlas. Y esa es la prioridad. O sea, el próximo alcalde de Bogotá tiene que empezar a llevar ese discurso de la paz total a una escala micro, a que los vecinos no se odien entre sí, a que eh, los jóvenes que están eh, eh, sin oportunidades y demás no lleguen al punto de desazón y de desespero de eh, atentar contra la infraestructura pública. Aquí es muy fácil salir y decir, vándalos, no sé qué, destruyeron, rompieron una caneca, quemaron un bus. ¿Por qué pasa eso? Porque esos jóvenes hoy sienten que el Estado no existe, que no hay una institucionalidad que respetar. Y eso es un, vea, un alcalde tiene cuatro años y en esos cuatro años seguramente puede aportar mucho en reconstruir eso, calladito sin hacer bulla, sin salir todos los días en caracol, sino definiendo la política pública enfocada en eso, en reconciliar a los bogotanos. Sí, pero también yo creo que sí debe haber un balance sobre, eh, por ejemplo, esos que usted dice, los que rayan, rompen, en fin, etcétera, etcétera, o los que roban una bicicleta después no pueden, y, digamos, atentan contra la vida de una persona. Y luego salgan a ser gestores de paz o cosas de eso. Es decir, hasta allá tiene que haber un equilibrio, digo yo, porque no puede ser ni una política represora de mandarles la policía, pero tampoco una tan liviana, en donde, se en le, donde, en donde entonces eh, los delincuentes también vean que no pasa nada. Entonces, se, lo, se lo voy a poner de esta forma, Beto. ¿Usted tiene hijos? No. Bueno, yo tampoco, pero tengo gatos y he tenido perros. Uh -huh. Usted a un perrito lo condiciona, es condicionamiento básico Pavlov, no, o sea no hay nada más maravilloso de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida ha sido criar perros, cierto, pero el condicionamiento básico si bien eh, incluye un, un, un nivel de disciplina usted no necesita utilizar la violencia para educar a un perrito, a un perrito ahora imagínese un ser humano yo no puedo hablar desde la experiencia de la paternidad porque no, 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 he, no, no he ahondado en, esas, en, en, en esos menesteres. Pero usted a un niño lo puede criar con amor. Y se lo aseguro, y esto todas las personas que nos estén viendo que ellos sí hayan tenido la oportunidad de ser padres, van a, van a entender que yo no le estoy mintiendo cuando le digo que un niño que crece en un entorno amoroso, de bienestar, con valores, seguramente va a ser un adulto que respeta las normas de la sociedad. Un niño que crece en una familia donde se le golpea, donde se le maltrata, donde se le restringe su libertad, donde no se habla con él, donde se le, se le condiciona por la fuerza y no por la vía del diálogo, seguramente va a ser una persona que le haga daño a la sociedad. Las posibilidades son mucho más altas. No estoy diciendo que siempre sea así, pero es mucho más probable. Que un niño que crece en un entorno amoroso, de valores y de diálogo, sea una persona que esté en paz y en armonía con la sociedad. Eso pasa también a nivel macro. Usted nada saca con poner a un policía en cada esquina. Usted nada saca porque eso es, si ¿sí me entiende, eh, eh, demorar el problema. Usted puede poner un policía en cada esquina y entonces no le van a rayar la pared. Pero apenas lo quite, se la van a rayar el triple. Porque lo que hay que hacer es proveer. Y el Estado, y por eso yo soy Mamerto Beto, el Estado entendido desde la postura de quienes somos de izquierda, es un Estado, sí, paternalista, es un Estado que entrega, es un Estado que garantiza derechos. Por eso la sociedad que tenemos es reflejo de 200 años de gobiernos autoritarios, de derecha, de libre mercado, a los que no les importa que las personas estén absolutamente solas, que las personas tengan que estar luchando día a día contra el universo y lo que quieren es reducir el Estado. Pero Eso es como tener ciudadanos que en lugar de crecer en un entorno lleno de amor y de diálogo y de valores, crecen en la orfandad. Sí, pero mira, hay, hay, hay personas, no sé, y, hablo, y, y usted, para no salirme del, del ejemplo que usted nos está dando de, de, de este hijo que nace en este hogar. Eh, pero, ¿cuál es el mensaje que se le envía a ese hijo que, que tiene, digamos, ese, todo ese proceso, cierto, que, que usted dice, le ayudamos, ta, 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 ta? Cuando ve usted, por ejemplo, cuando, lo de ayer, y es el hijo de la gata, eh, que trae eh, un asesinato de, de un empresario, un asesinato en, en, de un periodista, o diciendo, día de periodista, eh, sale a ser gestor de paz. ¿Qué mensaje se le envía a esa persona? ese hijo que usted está diciendo que creció que se le dio valores etcétera etcétera eh, en fin ¿Usted recuerda ¿cuál es ese, cuál, usted prodigo? usted cree usted cree que es el mensaje que, que debe dar el estado a esa persona es decir usted que ha sido un buen ciudadano por es que no me gusta el tema de los buenos y los malos pero digamos un ciudadano ejemplar que es el que usted nos sé, quiere mencionar entre otras porque creció en un hogar le, lleno de sé, que amor. porque el estado le da el, este tipo de cosas eh, pero ¿Qué mensaje se da cuando el Estado ve que ah, el otro hijo, el que, porque bueno, no sabemos cuál fue su realidad en su familia de este señor, pero termina con todos estos antecedentes, entonces el Estado, en vez de regañarlo, lo premia sacándolo de la cárcel? Yo considero que el, aquí hay varias cosas. Primero, usted plantea un, un, un hecho puntual que se da dentro de una política de la paz total que está llevando a cabo el presidente de la República. El presidente plantea una paz total en la que asume unos riesgos muy grandes. Creo que si alguna palabra puede definir a Gustavo Petro es audacia. Él toma unos riesgos políticos muy grandes para tratar de buscar lo que hace tiempo viene diciendo además, pues todos hemos escuchado al presidente durante 20 años en la política y es una paz grande. No es una paz chiquita con un solo actor, sino es una paz grande con todos los actores dentro de los cuales hay estructuras mafiosas, criminales, asesinas y demás. Para llegar a esa paz total, tendrá que hacer concesiones con algunos. Y ahí, por ejemplo, viene todo el debate jurídico sobre la ley de sometimiento, sobre eh, la posibilidad de negociar reducciones sustanciales de penas y beneficios con personas que no hacen parte de un actor político. Pero el todo vale, concejal. Es sí, decir, el sí, todo vale. Político. Pero es que usted me está diciendo, Mire, el todo el vale terminar, con esto. Bueno, termine, o sea, Ese proyecto de la paz total es de una enorme complejidad. Y no podemos reducirlo a un caso puntual. Pero yo, por fuera de esa teoría de la paz total y del proyecto que tiene el presidente, le hablo desde mi perspectiva. Yo no creo en el castigo. Yo no creo en el castigo como, eh, como, como garantía ni de no repetición, ni creo en el castigo como garantía de que la sociedad pueda funcionar de manera armónica. Cuando usted compara, por ejemplo, Canadá con Estados Unidos. Dos países ricos, dos países eh, anglosajones, eh, dos países herederos del Imperio Británico, bueno, con la excepción uh -huh, del. De con la su parte reina, con su rey. Oiga, siempre les va bien a los que están todavía. Le va con bien los, reyes, a los países ¿no? que no les sus reyes. Cabeza, sí, sí. Es, es curioso, pero los que le, a los que se emanciparon primero parece que a les va ver. peor. Pero cuando usted compara sus, esas dos naciones ricas en el norte del mundo y demás, el sistema penitenciario norteamericano y el sistema judicial norteamericano es altamente eh, represivo, fuerte. Usted puede ir a la cárcel por casi cualquier cosa. Es, es un sistema basado en el castigo. Mientras que el otro es mucho más blando, muchísimo más blando. Y lo mismo pasa en el norte de Europa. Usted ve, por ejemplo, lo que pasó. A mí, a mí hay un caso que siempre me ha parecido absolutamente impresionante. Y es el de este señor Anderens, no sé qué el que asesinó a los 80 jóvenes socialistas en, en Noruega. Está condenado a 20 años de cárcel, porque no hay más. Y además en unas condiciones, o sea, está mejor que usted y yo, porque el Estado allá es así. Y, a, y, y aparece en ese momento de un crimen de semejante naturaleza y de semejante sevicia esta discusión. Pero ¿cómo así que este tipo lo vamos a pensionar? lo vamos a tener en, en la cárcel, tomando cafecito, jugando PlayStation, pues, ¿no? Relajado. Y la, y, la, y, la, y la conclusión es muy clara. Nosotros no vamos a cambiar nuestro modelo, que hasta hoy ha funcionado por un individuo, porque es una excepción y no la regla. Y ese individuo tendrá que ajustarse a ese sistema. Y si sí, ese señor lo hizo de manera premeditada. Y sabe que cuando tenga algo así como eh, 50 años, un poco menos, va a poder salir de la cárcel. Y va a poder reintegrarse a la sociedad. Imagínese usted. Después de haber matado con Sevicia a 80 niños. Bueno, mí... pero, pero el modelo en lo macro funciona. Usted no lo puede reducir a un ejemplo, a un individuo, porque esa es la excepción. El modelo de tratar de resocializar, de, volvamos al ejemplo de darle amor a los niños funciona y está probado en las sociedades que más o menos funcionan yo no creo en la pena de muerte yo no creo en la cadena perpetua yo no creo ni siquiera que eh, el papel de o sea, cuando usted mete a alguien a la cárcel cuando usted lo castiga de cierta manera está tomando una venganza, pero esto es una discusión digamos de, de orden teórico que es difícil de explicar en lo político. Sí, concejal, porque yo sí quisiera, por ejemplo, que los ciudadanos bogotanos castigaran esta administración votando eh, claro, mucho pero... mejor, mucho mejor, porque ese es otro tipo de castigo. Es decir, son castigos, pero le, yo sí creo que debe haber polémico. castigos, porque es que eso sí duele, ¿sí me entiende? Le pongo Ahora, un ejemplo más polémico. Uribe debe ir a la cárcel, pues bueno, o sea, créame que a mí me encantaría... Ver la noticia de Uribe con unas esposas la, azules. La hubo en su momento, pero no casi tan pero, cinematográfico. No, a mí me encantaría, o sea, como una película de Scorsese, una cosa así. Pero la verdad, la cruda realidad. Ya es se que reunieron, lo mejor, ya se reunió con Petro y con sí, un amigo. Pero, pero si usted lo piensa, mira en cuál va a ser el lo fiscal Lo mejor para el país es que Uribe no se vaya a la cárcel. Porque además se va a convertir en una víctima, porque además eso va a generar un terremoto político, eso le va a dar gasolina. A, al uribismo, pero ya, es, ya la ruptura institucional se dio cuando un personaje como él llegó a la presidencia. Yo Nunca solo le voy a decir algo, conservador, porque ya, no, ya se nos cumplió el, el tiempo. Pero le voy a decir algo: ojalá no le pase a Gustavo Petro lo que le pasó a Claudia, y es que no se vaya a quemar como lo pa le está pasando a la alcaldesa hoy, que ya nadie cree en sus promesas. Eh, por estar gobernando de una manera, no como el cambio que ella nos prometió y dijo acá sentado en estos micrófonos en su momento. Ya ella no está gobernando como eh, la consulta anticorrupción, no ahora es Rolando, ahora es Samir, ahora es X y Y, en fin. Entonces, y consolidando estos clanes políticos que han gobernado Bogotá Amá. ya. Amaya, Carlos Amaya, Jorge Emilio Rey, bueno, todos estos o sea, nuevos amigos de la alcaldesa el como es el doctor Rey, Nicolás García, bueno, en fin, etcétera, etcétera que tenemos, pero lo que le digo es eso, ojalá eso no le vaya a pasar al presidente Gustavo Petro, como estamos viendo su manera de gobernar, que es con los mismos clanes y con las mismas vicios políticos, y le voy a hablar, carreras youtubers pagados con, con eh, desde presidencia o con contratos, lo mismo que hacía el, el, el gobierno pasado, en fin, esperemos ojalá no le pase la factura como yo sí espero castiguen a esta administración de Bogotá. Yo estoy seguro de que esta administración va a recibir una, un fuerte castigo en las urnas, cuando hablo del castigo quiero decir el péndulo de la democracia no que a Claudia haya que puedes encerrarla en una isla llevarla a Gorgona allá, no eh es, es, es que la, la democracia debe ser pendular. Y además en Bogotá generalmente ha sido así. Si usted se fija, Petro se hizo elegir dándole bate a Moreno. Peñalosa se hizo elegir dándole bate a Petro. Y Claudia se hizo elegir dándole bate a su mentor político. O sea, además es un nivel de desagradecimiento. De, o sea, esto es literal una tragedia griega, ¿no? O sea comiéndose a su padre, es como una cosa así espantosa. Es la política para que no se meta en estos la política. En esto, es la política. Pero Ojalá yo creo usted... que la política se puede hacer distinta. Pues es que es por eso se vota, por eso los colombianos votaron por hacer una política distinta. Ese era el cambio que pedía, o sea, no el cambio, el no el cambio con los clanes, es decir, yo creo que ahí se equivoca el presidente Petro en estar haciendo una política igual y no de cambio. yo, yo creo que es un cálculo que a corto plazo le va a funcionar. Porque va a lograr aprobar las, las reformas, ya logró aprobar la reforma la, eh, tributaria. Claudia acá logró que el Consejo le, le, sí. le aprobara. Hay, hay una diferencia entre la presidencia y el y la, y la alcaldía, y es que un alcalde, o sea, lo que le digo hace un momento de no darles ni siquiera una portería de un jardín infantil. Un alcalde, ya con el presupuesto que tiene, con, la, con las atribuciones que tiene, puede hacer grandes cosas por la ciudad, puede dedicarse a resolver los pequeños problemas de la gente común y corriente. Un presidente tiene una capacidad de incidencia mucho mayor, porque, pues, por ejemplo, en este caso puede proponer una reforma constitucional. Pues el metro, no más. exacto. Es un poder que, nos guste o no, es desmedido, es un sistema presidencialista que es como es. El presidente es básicamente un rey con término fijo. Uh -huh. Eso es así en el, en el sistema. Ahora, que querramos abrir la discusión de cambiar esto a un modelo más eh, parlamentario y menos presidencialista. Eso es una discusión que es absolutamente válida, pero hoy, como es, esos cuatro años de reinado tienen una capacidad de, de, de influir para bien en el futuro del país mucho más, mucho más grande del que tiene un presidente. Pero el riesgo es concreto y el riesgo es que decepcionemos, que en el 2026 nos cobren esa decepción y nos digan: Ustedes son lo mismo y no queremos que ustedes sigan y vamos por María Fernanda Cabal, no pues es, es, que, es que lo, lo que yo digo es que el ¿No cambio bien, recuerde el cambio no yo creo que la gente vota por el cambio tanto por Claudio como por Petro los que votaron era por un cambio de la forma de hacer política de la forma, concejal muchísimas gracias, ya para irnos se va a lanzar a, a la alcaldía o no, o, o no podemos decirlo ese, todavía? Uber, ese Uber, ese Uber al Palacio Líbano cuesta un millón y medio de votos eso bueno, no, pero no volvemos lo a lo mismo. Pero si va a ser como... Que si se va a hablar del cambio, que sea por el cambio de, de verdad, el cambio de, 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 de hacer esa política distinta. Yo lo le puedo decir una cosa, así. Beto. Yo estoy trabajando desde hace meses en construir un, una, un programa de gobierno. Y más que un programa de gobierno, un plan de desarrollo. De hecho, dos. Uno con consejo y uno sin consejo. Ese trabajo que yo estoy haciendo que es producto de los tres años que llevo en el Consejo, de una tonelada de derechos de petición. O sea, yo podría nadar en derechos de petición. O sea, yo tengo una cantidad de información acumulada con mi oficina y tengo la, la, la fortuna de tener un gran equipo. Tengo una cantidad de información que me permite dar un diagnóstico, que me permite tener unas líneas bases, que me permite saber qué es lo que se puede hacer y qué no. Y eso es a lo que estoy tratando de darle forma porque yo hago parte de un proyecto político que se llama pacto histórico que, que tiene una, una, un papel importante que jugar en, en bogotá y que tendrá que definir un candidato pero sea quien sea el candidato ese esfuerzo que yo vengo haciendo de la construcción programática tendrá que sumarse a el programa de esa plataforma que es el pacto histórico esto se construye por supuesto en conjunto pero a eso es a lo que yo me estoy dedicando en este momento a saber con claridad qué se puede hacer y qué no, qué es factible y qué no, cuál podría ser la manera, por ejemplo, de financiar proyectos que son indispensables y no, o sea, de mí no van a tener nunca que salga a decir locuras, que voy a hacer un túnel eh, eh, más largo, pues, que el Big Dick de, 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 de Boston o que voy a hacer sedes de la distrital en todos, porque eso no se puede. Entonces, en eso es en lo que estoy trabajando. No, se... Ahora, si hay una aspiración... Habrá que verlo, habrá que ver cuáles son las condiciones. Yo además tengo eh, un, un compromiso legal con el partido. Yo no me puedo lanzar, o sea, yo no puedo hacer la jugadita esa de Vargas Lleras de salir a recoger firmas y a decir, eh, todos con carrillo, eh, carrillo es el futuro. No, eso yo no lo puedo hacer. Con toda por Bogotá. Con toda por Bogotá, eso no se puede. Yo tengo, si soy candidato, pues tengo que ser candidato del Polo y del Pacto. Yo digo que sería un gran candidato y el mejor candidato del pacto histórico para la alcaldía. Lo digo yo. Muchas lo gracias. que no sé si en, la, en, las, en las lógicas que, en que se está convirtiendo el pacto, que es con clanes y la política tradicional, usted llegará ahí. Pero para mí sería el mejor candidato del pacto histórico. Muchas gracias. Concejal, muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron esta hora y nos acompañaron a través del canal Boxflu, muchas gracias. Los espero el próximo jueves 8 de la mañana. Ya saben, si les gustó este programa, compartirlos. Nos pueden seguir en arroba canalboxmove, arroba palabras más. Y también pueden seguir en arroba Chao, chao.